Médicos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social difundieron un video en el que pues son los trabajadores de la salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, y emiten un mensaje muy claro, un llamado muy claro en el sentido de llamar a la ayuda y a la solidaridad social, porque dicen, si no lo hacemos, entre todos no van a resistir. El video aparece en médicos del Hospital General de la Zona 29 de San Juan de Aragón y del Hospital General de la Zona 27 en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México. Es personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes a través de este video publicado en redes sociales suplicaron para que todos los ciudadanos ayudemos a salvar la vida evitando salir a la calle y continuar con las medidas de higiene para prevenir la enfermedad respiratoria. El video, de unos casi 4 minutos de duración, dicen los médicos que tras 10 meses de pandemia están cansados por este trabajo de combate al coronavirus, que no ven la luz al final del túnel, por lo que enfatizaron el llamado a la sociedad a quedarse en casa. Escuchamos parte, porque no, ya le digo, casi 4 minutos, parte de estas intervenciones que en este video producido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, pues se lanza a la opinión pública para llamar justamente a la conciencia y a la solidaridad. Somos enfermeras y enfermeros, pero también somos seres humanos de carne y hueso que nos sembramos y nos atrapa el miedo irremediablemente ante lo que estamos viviendo. Estamos cansados física y emocionalmente. Convivir con el sufrimiento extremo y con la muerte cotidiana es terrible. Si no nos ayudas, no vamos a resistir. Nosotros hemos dado todo por ti. Ahora haz algo tú muy simple, pero muy valioso para nosotros. Quédate en casa. Si te cuidas, nos cuidas. Nos cuidamos todos. Entrañables amigos doctores han muerto en manos del virus en el cumplimiento de su deber. Yo no quiero ser parte de la estadística de la muerte por COVID-19. Ni tú, ni tus seres queridos, ni tus amigos, ni un mexicano más merecen perder la vida por el descuido y la indiferencia. Estamos en la última parte de esta batalla monumental. Para ganarla, te necesitamos. Sin ti, corremos el riesgo de perderla. Quédate en casa. Nuestros hospitales están llenos y ya no hay camas. Quedan pocos ventiladores. Terapias intensivas están al tope. Por favor, te lo suplicamos, no te expongas a contagios, no seas transmisor de la enfermedad. No queremos verte aquí. Yo decidí dejar de ver a mis hijos para que tú veas a los tuyos. Yo dejé de ver a mi familia para que tú estés con la tuya. Pero ¿sabes qué? El cansancio y la insolidaridad nos están minando.